Hola, soy Brigitte Bozzo de la Casa de los Famosos. Pinocho es un muñeco muy guapo. Ah, ¿no era Pinocho? Qué emoción poder hablar contigo. ¿Cómo te llamas? Qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? Qué lindo saberlo. Dime, ¿te gusta ver la Casa de los Famosos? Qué padre. ¿Tienes algún participante favorito en la casa? Es un gran candidato. Todos en la casa somos como una gran familia, aunque a veces hay pequeños conflictos, como el famoso problema del mango que tuve con Mariana. No, échalos todos, por favor. No podemos empezar. ¿Estás segura? Sí. Porque agarré mi mango y aventó eso. Ay, me da mucha risa que en ese programa no se pila. O sea, la mesa así fuerte y con odio. ¿Lo viste? ¡Qué historia, ¿verdad? A veces viviendo juntos las cosas pequeñas pueden convertirse en grandes problemas. Pero al final siempre tratamos de resolverlo. Dime, ¿alguna vez has tenido un desacuerdo divertido con un amigo o hermano o hermana? Eso suena muy gracioso. Esas cosas son las que hacen que las amistades sean especiales. Y tú, si estuvieras en la casa, ¿qué harías primero? ¡Wow! Yo creo que la convivencia es lo más interesante de la casa. Dime, si tuvieras que participar en una prueba, ¿cuál elegirías? ¿Una de resistencia, de habilidad o una sorpresa? ¡Qué valiente! A veces las pruebas son muy desafiantes, pero siempre nos dejan enseñanzas. Ahora, afuera de la casa, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¡Qué divertido! A mí me encanta cantar y bailar. ¿Te gustaría aprender una coreografía conmigo? ¡Qué emocionante! La próxima vez que nos veamos te enseñaré algunos pasos, ¿va? Y dime, ¿tienes algún hobby o talento especial? Eso es increíble. ¿Es tan importante seguir nuestras pasiones? Seguramente tienes algún sueño que te gustaría cumplir. Cuéntame, ¿cuál es? Vaya, eso suena maravilloso. Con determinación y mucho esfuerzo puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Y hablando de sueños, si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde te irías? ¡Qué lugar tan interesante! A mí me encantaría visitarlo también. Bueno, ha sido un placer hablar contigo y conocerte un poco más. Espero que te haya gustado esta llamada. Cuídate mucho. Recuerda siempre seguir tu corazón y no dejar de soñar. Nos vemos pronto. Se despide tu amiga Brigitte. ¡Adiós!